Desde que yo me vine aquí a este lugar, han habido posibilidades de que podamos tener chorro en la casa. Si no nos ha tocado ir a esos cerros, porque en esos cerros hay unas pilitas que las pasamos ahí limpiando para poder tomar agua de ahí, porque no alcanzamos para estar comprando pichingas de agua, ¿va? O bolsas de agua, porque rápido se va. Mira, hasta ahorita nos toca comprarlos a la pipa a 75 centavos. Se nos van más como de $25 en el mes, más de $25, que eso lo tenemos que estar acuñando para no dejarlo ir en otro lado, porque si no, no alcanzamos para el agua. La pipa no tiene horario para pasar. Si quieren, los venden, y si no, no hay semanas que no paran. Uno sale, mire, quiero agua, y ellos pasan, pues. Y cuando logramos comprar, hay que ahorrar. Nosotros hemos aprendido a no desperdiciar el agua, a no botarla, porque sabemos que nos cuesta. Entonces solamente la pipa y el lago que nos ayuda, porque los guacales de ropa ahí van para el lago, a lavar allá. Como los garrobos en seco. Hay veces me tocaba ir en la tarde a comprar, o si no, iba en la mañana a comprar y en la tarde a traer agua. En veces iba de noche, cuando uno iba a traer agua, yo en la noche así en carreta, como por aprovechar el viaje, ¿verdad? Se arriesgaba uno que un carro le fuera a dar a uno por detrás con una carreta. Entonces siempre los ingeniamos con mi esposo cómo íbamos a hacer para tener siempre el agua aquí. Hacía menos producción porque tenía que dedicar tiempo para ir a traer agua, entonces era menos la producción que salía del dulce y tenía que tener un gran cuidado. Y aparte de eso, de que yo iba a traer agua allá, aquí llenábamos, venían pipas a vender agua. Entonces, en una de las pipas no sabe qué procedencia trae el agua. Thank you.
En el 92 nos organizamos y ahí es donde algunas personas tomaron interés al proyecto, pues, porque se sentían con grave necesidad del agua. Hacíamos diferentes actividades, el dinero iba acumulándose para el proyecto de agua. Después de este trabajo que tuvimos durante 4 años casi, empezamos a conseguir ONGs que nos colaboraran, pues, en organizar la estructura de la directiva. Y fue así como obtuvimos la personería jurídica. La organizan los agilizadores del proyecto, donde convocan a una asamblea general y organizan el comité del agua, donde forman 2 personas de cada caserío. Cuando vieron que esto de reunirse funcionaba, se optó por formar una directiva bien hecha, al grado que la alcaldía dice, démosle personería jurídica para que ustedes puedan gestionar, y así pues las entidades, las ONGs y las entidades de gobierno puedan escucharle. En el momento de la necesidad de que se organizara una junta de agua o una junta administrativa, el comité administrativo tenía que ser aparte de la ADESCO. Los miembros de la ADESCO no pueden ser miembros del comité administrativo. En la comitiva de agua somos 11 personas. Ahí tratamos los problemas y también los éxitos que hay en el proyecto. Tenemos 2 asambleas generales por el año. Nosotros como comité cada 2 años se está renovando porque estamos trabajando para la gente, organizados, trabajando para la misma comunidad. Sí, es de suma importancia de que las personas que componen el comité sean de los mismos caseríos donde son beneficiarios, porque están como vigilando que el proyecto esté marchando bien. Porque lo que nosotros queremos es que genere un trabajo para las personas que están aptas para cada puesto, pues. Siempre y cuando sean hijos o usuarios, porque nosotros lo que tratamos de hacer es crear empleo aquí en la misma comunidad, no irnos allá externo, ¿verdad? O sea, que hay personal prácticamente solo de la comunidad. Con este medidor es que nosotros llevamos el control del consumo de agua de cada familia. Cuando se inició, se puso el medidor a cero, a donde cada vez que se viene a hacer las lecturas, va aumentando, ¿verdad? Los lectores anotan el número que tiene ahí y luego esta lectura la llevan a la oficina para hacer la facturación. Es lo mejor que hicimos en aquel momento que iniciamos con este proyecto, poner medidores. Porque este es el que nos controla. Si nosotros queremos gastar más, pues vamos a hacer desperdicio de agua. Pues, y si queremos gastar solo 18 metros cúbicos, vamos a controlar el gasto. Nosotros contamos con una cuota de sostenibilidad. A estas alturas es de 6.29. Yo siento que 6.29, uno en la casa, pues no es una cuota tan alta como para decir no estoy en mi capacidad de pagarla. Yo saco más producción con mi trabajo, o sea, le dedico más tiempo a mi trabajo. Yo ya no tengo que perder, digamos, una hora en ir a traer el agua al río, sino que ahí, a la mano. Nos cae el agua las 24 horas del día, pues. Cuando no existía este proyecto de agua potable, se enfermaban un poco más por la falta a veces de uno limitándose, ¿verdad? Por no desperdiciar mucha agua, por el costo que uno tenía de ir a traer. En cambio, hoy no, todo ese control se lleva de que el agua va bien higiénico, todo, ¿verdad? Hay menos posibilidades de que los niños se enfermen del estómago.
los parámetros cambian. La población se ve beneficiada a través no solo por tener agua las 24 horas del día, sino que los niveles de vida van cambiando, porque los hábitos higiénicos se va trabajando tal como se debería de ser en cuanto al lavado de manos, el aseo personal. Las enfermedades gastrointestinales van a la baja debido a eso, porque ya es calidad y es con suficiente cantidad. Desde el inicio del proyecto, a cada persona que se le ponía el agua potable, también su letrina y su pozo resumidero de aguas servidas. Ahí está el lavadero donde se lavan la ropa, los trastos de cocina y todo. Ahí caen las aguas servidas. Vienen acá por este tubo, caen acá en esta trampa de grasa. El usuario cada 15 días está haciendo limpieza de esta trampa de grasa para que por ese otro tubo que tiene ese codo vaya a caer al pozo resumidero. Donde cae aquí, ya la agua bien asentada, bien limpia, donde ahí se consume. Nosotros realizamos 12 muestras en el año y hacemos la coordinación con la institución, en este caso con ASEPRO, para sus mejores controles de calidad internos. Con este tanque abastecemos de agua potable alrededor de 2.400 familias hasta la fecha. Iniciamos con 900 y ahora 2.400. Es interesante el darle un buen mantenimiento también. Nosotros lo hacemos cada 3 meses. ¿Para qué? Mantener la calidad del agua. Implica lavarlo internamente porque el agua de alguna forma adquiere algunos sedimentos. Sí, nosotros como comité administrativo y como proyecto de agua de aquí, de estos caseríos, tenemos la necesidad del apoyo a nivel del gobierno o a nivel de las ONG internacionales para poder pasar a otro nivel, dándole la apertura a la capacidad del proyecto para poder abastecer a todas las familias que vengan, porque la población va creciendo y tenemos la necesidad de velar por el futuro de la población y de ver si se va abasteciendo también del sistema del agua potable toda la población que está por venir. Es que nosotros necesitamos que haya personal de parte del gobierno para poder capacitar más a las juntas administradoras de agua en la zona rural, porque hay mucha deficiencia y es la razón el por qué algunos proyectos se han ido a pique. Creemos que los sistemas de agua, algunos enfrentan dificultades, pero ellos solitos no van a poder resolverlo. Entonces, cuando hablamos de la asociatividad, es ese conjunto de sistemas de agua potable que nosotros queremos reunir y estamos en ese proceso en la cuenca para que, teniendo ellos una representatividad a nivel nacional o a nivel de cuenca, puedan ellos incidir con diferentes temas que tienen que ver cómo garantizan la vida de un sistema de agua potable o cómo se van a superar las problemáticas que ellos pueden tener. La asociatividad a nivel de país con las diferentes asociaciones o juntas administradoras de servicios de agua potable es necesario, porque de esa manera nosotros estamos tomando más fuerza y tenemos más claridad de hacerle frente a los costos de operación y mantenimiento que tienen las juntas directivas en sus diferentes experiencias que tienen, y eso es lo que nosotros decimos: hace falta que nos aprueben la Ley General del Agua y la Ley Subsector Agua y Saneamiento en el país para que nosotros podamos tener más fuerza, y entre más somos, tenemos más capacidad. Y queremos también que en los próximos presupuestos de la Nación, el tema del medio ambiente debe de tener un aporte más alto de presupuesto. Estamos descuidando lo que es garantizar la vida a este pueblo, lo que es garantizar el acceso de agua a la población. El impacto del cambio climático, todas y todos lo estamos viviendo a nivel mundial, y nuestro país, nuestra región, donde tenemos un país altamente degradado,
pues los impactos son graves y los hemos venido sintiendo. Si nosotros estamos sembrando árboles, estamos procurando más agua a este planeta, a este país, más oxígeno. Quisiéramos pues que a nivel de todo el país, en nuestra experiencia, se pueda replicar, porque lo que hacemos es esencial para la vida.